Vamos a continuar con el análisis. Saludo con mucho gusto, le doy la bienvenida aquí en Meganoticias a la consultora en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Carolina Gómez. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Muchas gracias, Gerardo. Me da mucho gusto saludarte. Oye, Carolina, me gustaría empezar esta charla y sobre todo en medio de esto que estamos discutiendo, que se ha intensificado sobre todo el análisis, todo esto que se ha venido dando alrededor del regreso a clases y los protocolos que se tienen pues para regresar a las clases presenciales. Vaya, en una primera opinión, ¿tú considerarías que es suficiente la información que está dando la SEP? ¿Hace falta más, detallar un poco más? ¿Es precipitado? ¿Consideras, están lista la Secretaría de Educación Pública, Carolina? No, Gerardo, yo creo que... Gabriel, ya te cambié otra vez el nombre. Gabriel, discúlpame. No pasa nada. Lamentablemente no tenemos información más que decisiones administrativas y en algunos casos declaraciones políticas. Lo que necesitamos es información basada en evidencias científicas. No hemos escuchado en el plan que ha presentado la Secretaría de Educación Pública decisiones que correspondan al tema de todas las medidas preventivas que se van a utilizar en promedio durante 5 o 6 horas que nuestras hijas y nuestros hijos acudan al salón de clases. Por ejemplo, hay muchas escuelas en México que lamentablemente fueron vandalizadas y no es lo mismo una escuela en la Ciudad de México, en la alcaldía de Benito Juárez, que una escuela en la Sierra de Songolica, en el estado de Veracruz. Yo creo que el plan que nos debieron haber presentado a los padres de familia es un plan dinámico en el que se puedan ajustar tanto el aforo como las medidas preventivas de acuerdo a la ubicación del colegio o las escuelas. Recordemos que en nuestro país 90% de los estudiantes acude a escuelas públicas y el otro 10% a escuelas privadas, que probablemente tengan mayores recursos, pero tampoco van a ser algo más allá de lo que el protocolo de la Secretaría de Educación Pública establezca, a menos que haya alguna, hubiera habido una planeación pues en varios meses atrás, porque se trata de una inversión importante de lo que se tiene que hacer. Carolina, me gustaría preguntarte también en el sentido de estas cartas responsivas. Parece o percibo la idea de que le están dejando como mucho peso a los padres de familia. Ayer Eduardo Manzanares me decía, yo estoy totalmente de acuerdo en mi responsabilidad como padre de familia de garantizar un ambiente seguro en mi casa, pero ¿quién me asegura que en la escuela va a pasar exactamente me garanticen que es un espacio libre de contagios, Carolina? Siento que el peso está como muy de este lado a los padres de familia. Sí, no solamente con una carta responsiva tan específica en la que además no corresponde con las decisiones de salud pública que ha determinado la Secretaría de Salud. Ahora sí nos exigen a los padres de familia que nos hagamos responsables del comportamiento cívico y de salud de nuestros hijos, el seguimiento y monitoreo de su salud, cuando lamentablemente hemos visto que nadie predica con el ejemplo, encabezando la lista el máximo representante de nuestro país, que no usa cubrebocas. Y yo creo que no solamente nos están pasando esta responsabilidad por firmar una carta responsiva, sino también nos están responsabilizando y a muchos padres en circunstancias pues muy complicadas de su tiempo y de sus recursos, para que sean ellos los que finalmente terminen de limpiar las escuelas. Y esa limpieza no es suficiente. Tenemos que considerar muchas otras medidas, como los medidores digitales de CO2, que es este gas que expulsamos al respirar y que en cantidades de mucha concentración puede convertirse en un aire tóxico y evidentemente pues, sí, con altos riesgos de contagios.
Entonces, la carta de compromiso de los padres, pues podría ser útil en tanto que la escuela se comprometiera, por otro lado, a tomar estas medidas estrictas y responsables de que ellos también van a poner la otra parte de la, a ser corresponsables con nosotros. Ya. Ya, 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 ya. Oye, me detengo un momento de, en esto de los medidores de CO2. Hace poco veía un video, una especie de experimento en donde en un salón con aires acondicionados prendidos, con abanicos encendidos también, en un salón que te gusta estos de que serán 4x4, apenas había 5 alumnos y la concentración de CO2 era un poquito menos de lo que se estaba solicitando. Es decir, pensar en tener salones o las clases en los salones, la ventilación va a ser clave y de esto poco se está hablando, ¿no? Sin duda, la ventilación va a ser clave en lugares donde se pueda acceder a ello. También recordemos que en estos momentos es verano en condiciones muy dramáticas de climas en el sur del país y en el norte del país, donde hace muchísimo calor y los chicos van a tener que usar cubrebocas, van a tener que estar acudiendo a lugares no ventilados, porque no todas las escuelas son precisamente estos espacios abiertos y amplios que todos hubiéramos en alguna vez deseado. La convivencia va a ser complicada y por eso, pues, yo soy de las más resistentes a aceptar las condiciones en las que quieren obligar a nuestros hijos a regresar a la escuela. En el caso de que quien pueda optar por un esquema no presencial, es evidentemente la decisión más correcta, porque no conocemos a fondo este asunto de un regreso a clases así nada más. ¿Serías de la idea de que es insuficiente el tiempo que nos están dando tanto para directivos de las escuelas, los gobiernos, porque también los gobiernos como que les dejaron casi la gran mayoría de la responsabilidad, los gobiernos de los estados me refiero, las secretarías estatales, los padres de familia, es decir, que serán 2 semanas, 3 semanas, ¿es insuficiente el tiempo, Carolina? Sí, y mira, Gabriel, sobre todo llevamos ya varias semanas hablando de este asunto. A finales de julio, el periódico El Financiero arrojó una encuesta en la que establecía claramente que el 62% de las personas que respondieron estaban en contra de este regreso a clases, que no arroja ninguna evidencia científica y que solamente ha sido, pues, una declaración política y una decisión administrativa que no está tomando en cuenta las consideraciones de salud pública. Me quedo con esto que dices, decisiones administrativas y políticas, y quizás también inclusive hasta económicas, hablando de un posible reactivación económica. Vaya, bueno, pues ahí está el análisis, es complicado. Y sobre todo, pues el tiempo, yo insisto, el tiempo, ¿qué tanto tiempo tenemos para que las escuelas estén adecuadas? Como bien dices, una escuela en la Sierra de Songolica, en Veracruz, a una en la Ciudad de México, y otra en una zona urbana de La Paz, Baja California Sur, a otro en una zona de alguna sierra en San Luis Potosí, qué sé yo. Pues muchísimas gracias, Carolina Gómez. También para ti, Gabriel Camacho.